¿Cómo hacer un ambientador casero con bicarbonato? Son muchas las aplicaciones que el bicarbonato de sodio tiene en la limpieza y desinfección del hogar, pero quizá no sabía que también resulta un excelente ingrediente para hacer ambientadores caseros eficaces y muy económicos. Es su capacidad de absorción lo que hace que el bicarbonato sea elemento base perfecto para hacer tu propio ambientador, ideal tanto para espacio pequeño como pueden ser armario o cajones, como para espacio más abierto como habitación. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Toma un bote de vidrio que tenga por casa y lávalo a fondo para que no quede resto de alguno de sus contenidos original. Un bote de mermelada o uno que contuviese conservado vegetales, guisante, judías verde, etc. Puede irte muy bien. Una vez limpio, sécalo en su totalidad. 2. Vierte en dicho bote 3 cucharadas grandes y colmada de bicarbonato, unos 70 a 90 gramos. Esta es una cantidad aproximada, ya que siempre dependerá del tamaño del frasco escogido. Para que te haga una idea, el bicarbonato debe ocupar un tercio de la capacidad total del recipiente que utilice para hacer este ambientador casero duradero. 3. Una vez introducido el bicarbonato, añade 10 o 12 gotas de aceite esencial que más te guste. Como sugerencia, la lavanda va genial para colocar tu ambientador en el exterior de un armario o en alguna balda del salón. El aceite esencial de cítrico como el limón o el de plantas aromáticas como la albahaca, por ejemplo, dejan un agradable aroma en la cocina, mientras que si prefiere un ambiente para el baño, el romero o el eucalipto son perfectos para neutralizar el olor que pueden desprender sumidores y cañería. El bicarbonato absorberá los malos olores y los aceites irán soltando poco a poco su agradable perfume. Eso sí, ten en cuenta que el número de gotas de aceite esencial pueden incrementar o reducir según quiera un aroma más o menos intenso. 4. Con los dos ingredientes en el borde, remueve bien con una cuchara o varilla de madera durante unos minutos para que el bicarbonato se diluya, se impregne bien y absorba el aceite esencial que haya escogido. Con este pequeño truco, la fragancia del aceite elegido se irá desprendiendo a lo largo de la semana. 5. Para terminar, tendrá que cerrar el recipiente para que pueda salir bien el aroma. La mejor opción es colocar un trozo de tela no muy tupida, tipo saco, rafia o lino, que deje salir el aroma de manera progresiva. Colócala en la abertura del frasco y fíjala con ayuda de una cuerda o de cinta adhesiva o aislante. Un truco para aumentar la eficacia e intensidad de tu ambientador es incorporar a la mezcla algunas aromáticas hierba o planta, lavanda, hojas de menta, albahaca, pétalo de rosa. Todas estas opciones dan excelentes resultados. Con el frasco ya cerrado, agita la mezcla interior con mucho cuidado para que no se salga del recipiente. Finalmente, solo tendrás que colocar tu ambientador casero donde lo consideres más necesario.